Hola, ¿qué tal? Hoy quiero enseñaros cómo hacer esta manicura. Manicura explosión de colores, la ha bautizado. Y bueno, no he utilizado todos estos colores en todas las uñas, así es que iremos combinando, pero bueno, más o menos es amarillo, en naranja, un verde azul. Si tenéis azul, más bonito queda. Verde, lila, blanco, negro y transparente. Pero bueno, yo os doy la idea y vosotros podéis elegir los colores que más os gusten. Como base voy a poner el negro. Aquí. Ahora lo que voy a dar un tip, consejo, truquillo, que a lo mejor algunas ya sabéis. Mientras la uña seca, vamos a poner cola. Yo me preparo siempre en una bandejita porque así voy echando los algodones o lo que tengo que ir limpiando. O incluso para poner la cola. Bueno, mirad. Ah, bueno, lo que no os he dicho es que vamos a necesitar también una esponjita. Mojamos el pincel en la cola y nos vamos a dar una capa de cola a todo alrededor del dedo. Mirad de que no toque la uña, porque esto es una base protectora para el dedo y así no tendremos que estar con quita esmalte ni nada de eso. Mira, yo ahí he tocado un poco. ¡Ah! ¡Pulso! Esperemos que luego no me lleve mi pinta uñas. Así. Si tenéis. ¡Macachis! Si tenéis la uña cortita para que no se os entre por aquí, pues por aquí también. A mí no me hace falta, como la tengo más bien larguita. En esta sí, ¿ves? Como se me partió, lo he tenido que hacer. Bueno, pues mientras que seca la cola y seca el pinta uña, y ahora lo vemos. Bueno, mirad, la cola todavía le falta un poquito, pero la uña ya está seca, así es que como es aquí al final, ya podemos empezar. Voy a empezar con el lila y vais a ver que es muy sencillo. Vamos a ir poniendo pegotes. Ahí. Y ahora vamos a aplicarla en el dedo. Por ejemplo. Mirad, el verde este. Estos son del chino, pero están graciosos porque tienen un pincel muy finito con el que podemos hacer dibujos. Pero es que luego traen como una agujita que es para hacer diseños súper, súper finitos. A ver si a ti, ¿no? Así es que salen económicos y salen bien. Otro pegotito. Ya os digo, no hay un orden, es como os guste, como vayáis viendo que os guste, si cómo va quedando o como, pues eso. ¿Veis? Vamos a ponerle naranja. Os aconsejo, yo he dejado esta uña para el final, pero os aconsejo que si por ejemplo ponéis el verde, pues que pongáis el verde en todas las uñas. Que si ponéis en naranja, pues ya, porque da para más de una aplicación, pues que lo pongáis en todas las uñas que queráis. Porque mirad, el naranja todavía mancha, el lila y el verde también. Así es que podemos hacer muchas combinaciones todavía para muchas uñas. He dicho que no los iba a poner todos y casi casi que voy. No, voy a poner ya este para darle un poco más
de color, de luminosidad. Y lo voy a aplicar aquí. Lo voy a aplicar aquí. Ahí. Ahí. Pues así. Bien, vamos a dejar que seque un poquito y entonces ya aplicaremos el blanco, que es el que le va a dar más luminosidad. Bueno, para aplicar el blanco, yo lo que hago es pongo así un poco. Esa sería una opción, y coger un palillo e ir picando con el palillo así. Pero tengo un cepillo de dientes que ya no se usa, que lo tengo para estas cosas así. Entonces voy a marcar bien todos los pelitos, como veis, está ya de antes, y voy a ir haciendo así. Y ya está. Así lo voy a dejar. Estoy usando este, que es de una manicura francesa, porque es que me he quedado sin brillo. Les había puesto muy, muy pegajoso, muy. Y no me gustaba. Vamos a ver cómo quitar. Eso sí, lo que tenéis que tener cuidado es de no tirar ahora, como está fresco todavía, no tirar así hacia adelante, sino vamos a buscar aquí la puntita. ¿Veis? Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado esta manicura, que le deis al like, que lo compartáis y hasta la próxima. Adiós.